tardes, bonita gente, bienvenidos a otro video. Estamos aquí con Raúl. ¿Cómo está, Raúl? Aquí bien, ahora sí que feliz de la vida porque está nublado. Parece que va a llover por fin después de varios días sin llover, ¿verdad? Así es, gente, ya estamos un poquito cansados del calor, pero bueno, estamos acá en un área que da mucha nostalgia. Estamos enfrente de un proyecto que literalmente marcó historia acá en las instituciones. Esta es la primera escuela que construyeron acá en las instituciones. Se llama Cottonwood Elementary, viene del distrito de Cleveland. ¿Cuándo empezó esta escuela? El año 2020, digamos, ya hicimos 3 años. Estamos por el cuarto año, tenemos ahora ya, en este caso, 4 escuelas de ellos, 2 escuelas adicionales de las que son las semiprivadas, entonces 6 escuelas en total. Así es, mi gente, y vamos por más. Tenemos un proyecto gigante de las escuelas para sus hijos, pero estamos acá haciendo lindos recuerdos, recordando lo que empezó ya, lo que es el crecimiento escolar. Empezamos con esta escuela y vamos por más. Estamos acá involucrados con lo que es Iowa, Texas y Cleveland ISD, que son dos áreas de escuelas muy importantes, muy exitosas. Para dejarles saber a ustedes que nosotros pensamos en su estabilidad de hogar, pero también en la estabilidad de estudio para sus hijos, que ustedes están en buenas manos acá con nosotros. Ustedes van a poder tener esa tranquilidad que están pagando algo propio, pero también tener la tranquilidad que ustedes van a tener escuela cerca a sus hijos. Y es bien importante la educación para sus niños. Aquí tenemos ahora sí que las escuelas, ahora sí que ya tenemos 6 escuelas abiertas dentro del área. Como pueden ver, la escuela, voy a darle un poquito vuelta nomás para que vean, es bastante grande. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, y si esta escuela primaria estuviera ese tamaño, ahí me da miedo. Como que uno se pierde mucho más fácil. Las escuelas son bien grandes, vienen más crecimiento en la subdivisión de más escuelas. Tenemos ya otros terrenos también ya ahora sí que seleccionados por si ocupa el distrito escolar más escuelas. Entonces el crecimiento viene para acá, esto va creciendo ahora sí bastante rápido. La oportunidad de crecimiento, la inversión, perdón, está en el momento antes de que venga esto para arriba, porque sí viene creciendo bastante rápido. Así es, gente, así que si tú quieres vivir en un terreno que tenga ya todos los servicios de ciudad, tengan acceso a nuevas escuelas como estas y acceso a comercio nuevo, estamos aquí para ayudarte siempre. Acuérdense que los requisitos para ser propietario en esta zona son súper fáciles. Únicamente pedimos 2 IDs, que puede ser de tu país de origen o acá Estados Unidos, y un enganche chiquito, y ya puede ser parte de este gran crecimiento. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer, Raúl? Ahora sí que se contacten con nosotros, ahora sí, para darte la información. Te creamos una cita, te mandamos de repente ahí y tenemos bastante información que te podemos dar en el momento y más aquí llegando a la oficina. Entonces, contáctate con nosotros, hacemos la cita. Las IDs que piden son 2 IDs de aquí o del país de origen, así que todos califican. Así es, gente, así que gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.